Bueno, buenos días, gracias por acudir a esta convocatoria para dar reseña de todos los actos que se ha organizado desde la Concejalía de Servicios Sociales e Igualdad, por supuesto desde el Ayuntamiento de Valdepeñas, y con el CRPSL, a quien tengo aquí a Héctor, que es el psicólogo de ese centro, desconocido para muchos de nosotros, pero con un trabajo impresionante. Y aquí tengo a Laura Cifuentes, que es la representante de la asociación APAFES, que es una asociación que lleva también muchísimos años trabajando en Valdepeñas por y para todas las personas con enfermedad mental. Bueno, el próximo 10 de octubre se celebra este Día Mundial y yo creo que es uno de esos que hay que seguir trabajando, porque quizás la salud mental sigue siendo una enfermedad muy desconocida. Yo suelo decir que quizás nos rompemos un brazo y enseguida vemos si lo tenemos escayolado o vendado, pero que podemos padecer una enfermedad mental y no es tan visible como esa escayola es así. Entonces, el lema que la ONU ha hecho para este 10 de octubre, para concienciarnos, que muchos ya estamos concienciados, pero aún falta mucha gente por concienciar, es salud mental, salud mundial, un derecho universal, porque es así. La salud mental es un derecho universal y hay que seguir trabajando para que todos lleguemos a ella. Bueno, nos ponemos más lúdicos y para dar visibilidad a estas personas, para dar visibilidad a estos centros y a colectivos que trabajan con los enfermos mentales, pues se han hecho varias actividades. La primera, bueno, vamos a reseñar, que es un mercadillo artesano donde los chicos y chicas de APAFE pues hacen muchos trabajos manuales, la verdad es que muy bonitos y sorprendentes, súper monos, y ya ahora que viene la fecha navideña es para ir comprando y los guardando para Navidad, y los pondrán en la plazoleta el 21 de octubre, en la plazoleta, pues bueno, un sitio yo creo que además con una magia especial para hacer este tipo de mercadillos. Luego, el 11 de octubre, que es al otro día que se conmemora este Día de la Salud Mundial, por la mañana tendremos una charla en el CRPSL, que ahora esto nos dará los detalles, y por la tarde podremos todo el mundo asistir a un concierto que nos dará también los detalles Laura, en el centro Inés Ibáñez Braña. Solamente decir pues que la gente no tenga miedo y que si en algún momento pueden pensar que ellos o algún familiar sufren de una enfermedad mental, que pasen por servicios sociales y se le pondrá en contacto con los diferentes recursos, que afortunadamente son muchos en Valdepeñas. Cedo la palabra a Laura para que nos diga los actos que hemos organizado. Gracias. Bueno, pues en primer lugar, tendrá lugar un concierto con el grupo de cámara Ad Libitum, que se realiza el 11 de octubre a las 9 de la noche en el auditorio de la Veracruz, que es como todos lo conocemos habitualmente. Sí. Este concierto está dividido en dos partes diferenciadas, porque en principio cuando nosotros nos pusimos en contacto con el grupo Ad Libitum, quisimos organizar no simplemente un concierto que ellos tocaran y conmemorar el Día de la Salud Mental, sino que pudiéramos participar y compartir esa actividad conjunta. Entonces, la primera parte del concierto es un cuento sonoro que lo van a realizar personas que forman parte de la Asociación de Salud Mental de APAFES y del grupo Ad Libitum, tocando. La verdad es que ha sido una experiencia muy, muy gratificante, porque durante meses hemos estado ensayando este cuento. Son personas que nunca habíamos trabajado en este ámbito, y el hecho de tener profesionales pues tanto de la música como del teatro o de la danza en APAFES trabajando con nosotros ha sido una experiencia muy bonita y nos ha hecho pues también trabajar ciertas cosas pues que nunca jamás habíamos tocado. Y en un principio pues como que daba miedo, pero poco a poco pues han ido participando más personas. De hecho, se ha convertido en un concierto intergeneracional, porque tenemos
actores o presentadores desde 10 años hasta los 80. O sea, al final se ha creado ahí un ambiente de familia que ha estado, bueno, y está siendo maravilloso. Damos las gracias al grupo Ad Libitum por haber querido participar con nosotros en este acto. Y luego la segunda parte del concierto es que ellos el día 12 tenían planteado hacer un concierto por el Día de la Hispanidad. Entonces van a hacer un recorrido musical con canciones tradicionales o típicas de diferentes provincias de España. En segundo lugar estaría el mercadillo artesanal, que lo venimos haciendo ya, pues yo creo que es la décima edición ya de este mercadillo, un poco pues con doble objetivo, recaudar fondos y también pues para dar a conocer la asociación, que creemos que también falta mucho por llegar a los valdepeñeros para que sepan que ahí estamos, y pues también para dar a conocer cuáles son los trabajos que realizan a lo largo del año en actividades de artesanía o de pintura en el centro. Sería el sábado 21 de octubre de 10 a 3 en la plazoleta Balbuena. Y pasamos a esto. ¿Así está bien? Sí, vale. Bueno, pues desde el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral, que pertenece a la zona de Valdepeñas y pueblos de alrededor, nos planteábamos cómo podíamos lograr que de forma efectiva y eficiente llegar a todas las personas que pudiesen no estar pasando por un malestar psíquico, ¿no? o que pudiesen estar pasando por una enfermedad mental. Entonces, bueno, pues pensamos en dar una charla para todos los agentes, tanto sociales como sanitarios, que trabajan con todo tipo de población, para, bueno, pues para enseñarles un poco dónde estamos, cuál es nuestro método, ¿no? A qué nos dedicamos, ¿no? Y es decir, y cuál sería todo el proceso de derivación, para que en un futuro, cuando puedan pensar que hay alguna persona que sufre pues algún tipo de depresión o cualquier tipo de enfermedad mental, piensen o recuerden ¿no? que en Valdepeñas hay un centro en donde nos dedicamos a ello. Vale, entonces este sería un poco nuestro objetivo. La charla no es para toda la población, sino que desde el centro nos hemos organizado para contactar con estos agentes, que recalco que son tanto sociales como sanitarios, ¿no? Y entonces, bueno, pues hablando desde asociaciones, centros de salud, etc., para, bueno, pues para darles esta charla, ¿no? O para, más que una charla, yo quiero pensar que es informar, ¿no? Informar de lo que hacemos y de la importancia, ¿no? que está cobrando la salud mental. Y esto sería un poco lo que vamos a hacer, ¿no? El recalcar que, ¿no? Es decir, que este acto, esta actividad va con invitación, porque, bueno, pues desafortunadamente, ¿no? Es decir, no podemos alojar allí a todas las personas que quieran ir, pero el objetivo es llegar a todas esas personas que nos necesiten en algún momento.
¿Alguna pregunta? Parece que por diferentes circunstancias últimamente ha resultado o ha subido el número de personas que se ven afectadas por temas relacionados con la salud mental. No sé si vosotros, en vuestros respectivos asociaciones y recursos, habéis notado un incremento y si nos podéis un poco avanzar cuáles son las causas generales, porque cada uno tendrá las suyas específicas, por las que esto es así. Uf, pero claro, esto es un temazo, ¿no? Es decir, esto se puede merecer un simposio, casi que prácticamente. A ver, pues últimamente, ¿no? Si nos dirigimos a la parte más científica de lo que nos pueden decir los metaanálisis, podemos ver que estamos saliendo del COVID, ¿no? Y que, bueno, toda esa maraña de emociones que nos generó podría estar podría ser una causa, ¿no? de tener más problemas de salud mental. También es cierto que, bueno, y no puedo dar datos, pero yo creo que sí. Últimamente la enfermedad mental, y afortunadamente se le está estamos poniendo el foco, ¿no? En que ya hay enfermedades que no, pues que no, que pertenecen al cuerpo, pero antes las enfermedades que pertenecían a la mente, podemos decir, que estaban más invisibilizadas, ¿no? O como que, como no las veíamos, parecía que no estaban ahí. Y últimamente sí que desde medios de comunicación, redes sociales, ¿no? Noticias, sí que es cierto que parece que está más en la palestra de las noticias, podemos decir. Entonces, yo creo que esto también suma, ¿no?, a que se pueda visibilizar más, ¿no? En el caso de nuestro centro, sí que es cierto que, bueno, pues que últimamente ¿no?, pues hay más derivaciones o derivaciones de gente más joven, que eso implica un pronóstico mayor de recuperación en la persona y de menos cronicidad, que esto es un factor muy importante. No sé si te he contestado o a tu pregunta o he estado, sí, estado divagando. Toma, Laura, tú quieres... No, sí, yo quería puntualizar también en este aspecto, en lo último que has comentado, que desde nuestra asociación también, además de un aumento, lo que se ha visto es que cada vez son más jóvenes los que solicitan ayuda, que en cierto modo también, pues claro, es mucho mejor. Sí. Lo que sí es imprescindible a través de las asociaciones el reivindicar más recursos, porque a nivel infanto-juvenil, hay muy poco.